El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Они должны работать кооперативно. Должны. Мастикас tienen demasiado poder. Ha venido una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. On a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, casi noche en Buenos Aires, así que un horario inusual, pero bueno, ya los extrañábamos y dijimos, no podemos pasar todo un lunes sin estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre, ¿eh? Por favor, confirmen si el audio está bien, si la parte técnica está bien, ya hay una vamos a estar tratando de solucionar, mejorar cada día más este contenido, ¿no?, que les traemos todos los días para todos ustedes. Así que les pedimos a cambio que den like, una me gusta, compartan este contenido, sean nuestros miembros en el canal, patrocinador en Patreon, todo lo que sea posible para que sigamos así, independientes, siempre posible y con ustedes. Bueno, un placer, ya dije, como están hoy, vamos a hablar sobre esta guerra, ¿no? Otra en Rusia, que excede la cuestión del conflicto en la operación especial Ucrania-Rusia, así que estamos hablando de la anexión de toda Ucrania, estamos hablando de que la anexión de toda Ucrania puede ser decidida por un referéndum. ¿Será posible? Bueno, ya estamos, señores, recuerden, para quienes tienen buena memoria, recuerden cuando hablamos, cuando empezó este conflicto, que decimos que el tiempo jugaba a favor de Rusia, que había una estrategia, que hubo idas y venidas, que al revés de todo lo que decían los grandes medios de comunicación, Rusia estaba más preparada de lo que todo Occidente, toda la prensa occidental estaba. ¿Siguen escuchando la música? Ahora está bien. Por favor, confirmen, o sea, cosa que hablé todo ese tiempo y no me estaban escuchando. No recibo la confirmación de ustedes. Si la música está bien. Sigue la música. Un segundo, por favor. Ahí está. Ahí sí, ahora sí. Pero no me decían nada. Ahora sí. Oh. Ahora sí. No. Marce, estás tosiendo y se te escucha demasiado bien. Baja un poco la captura ahí de un poquito. Bueno, ahora sí. Mil disculpas, la música quedó un poquito fuerte. Pero bueno, ya estamos ahí. Sigue la música de fondo. Ah, sigue la música de fondo. Ya vamos, estamos probando. Sí, sigue la música de fondo. Ya no hay más música de fondo. No era esta la intención. Así que bueno, a todo lo que dije, bueno, arrancamos. Vamos a traer a Marcelo Ramírez. Entonces ya están atentos. Ya hablé demasiado. Fabiana Suárez ahí, Juan, muchísimas gracias por avisarme, ahí bien, ahora sí, mucho mejor, Marcelo, Fabián, Alejo Silva, muchísimas gracias, Carlos Lancuba ahí con nosotros también presente, muchísimas gracias, no me había dado cuenta que había quedado enganchada la música, debo tener ganas de festejar algo y había música, ¿no? Bueno, ahora sí. Marcelo Ramírez, bienvenido, querido. Un placer, como siempre. Ahí estamos. Mire qué linda remera tenés, Marce. Muy buena. Estaba apurado, no me puse una camisa. No, pero... Sepan disculpas. Esta remera especial, súper especial. No digas nada, que adivinen.
Ahora okay. Vas a empezar a ver las especulaciones. Exacto. ¿Qué tiene de especial la remera de Marcelo para los entendidos? Oh, Jesús Bencom. Jesús Bencom. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo y por acompañarnos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos y a ver quién adivina lo especial que tiene la remera de Marcelo mientras hablamos sobre la posible o ya es una decisión tomada de la anexión de Ucrania por el referendo, Marcelo. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi, buenas noches para otros porque ya está bien entrar la noche, se estarán yendo a dormir y nos usarán como especie de música de fondo, como un arrumaco para dormirse tranquilos. Más te dijeron que te pareces a los cantantes de rock argentino. ¿Será porque soy argentino? Será porque es argentino, pobrecito. Bueno, ¿quién dijo semejante barbaridad? Dijo, ¿quién dijo eso? Ay, Dulce Montoy, mira Dulce. Parece, claro, porque tenía la música de fondo, apareces ahí tipo rockero, todo de negro, está bien, muy bien. Pasadito de estos rockeros que quedaron en la época. Pasadito. Gracias. Arrancamos bien, me disculpo, Marcelo, me disculpo. Bien, usted, esto es violencia. Violencia de género, ahí está. Si fuera mujer sería violencia de género. Bueno, pero bueno, me disculpo. Es que bueno, aunque está ya muy de moda eso, de modé, ya está, de moda, sí, ya está, bueno, está cayéndose. Es que lo que pasa es que me olvidé la música y se me quedó, pero volvamos a la seriedad. Oficialmente arrancamos el tema de hoy. Un metro de distancia. Ahí está. Marcos Esteban. ¿Te hizo libertario? ¿Vos te hiciste libertario? Dice, gracias por el color este, indudablemente. No, pero bueno, sigan participando. Hoy les voy a decir, ¿qué tiene de especial la remera de Marce? Música y remera de Bruce Lee. Ahí Fabián estuvo cerca. Muy bien, Fabián. Muy bien. Las mujeres indudablemente son más... Hoy voy a tener que decir a Rosalía que venga muy seriamente a hablar conmigo. ¿Eh? Dice, perdón, Ivone, pero me encanta, Marcelo. Ups. Me salió la competencia. Sí, sí, siempre produjo ese efecto. Exacto, gracias. No, ¿cómo va a tener la... ¿Vas a mostrar la remera así de una? Abre el... No ve nada, que se ponga anteojos. No ve nada, cobra cae. Ahí va cerca, Giuseppe. Muy bien, Giuseppe, muy bien. Está. Va cerca, se parece a Piti. Gendry. Ahí está. Pues un puyo, ¿eh? Usted, qué flojito. Que no le... Yo lo voy a dejar con la incógnita. Al final del programa volvemos que tiene de especial la remera de Marcelo Ramírez. Es el burro de Chilaver. Vamos a lo serio. Empecemos y al final... ¿No me ha querido decir que estoy gordo? No. ¿Está diciendo gordito, Giuseppe, Marcelo? No, porque estoy medio como Chilaver, sí, tengo que bajar el peso. Vayamos al tema de hoy, bueno, y después volvemos a la remera al final del programa. Bueno, vivo que salió medio los apurones, porque bueno, veníamos las corridas y era esto o nada, y dijimos, bueno, será esto, lo hacemos un poquito más cortito, lo hacemos en un horario un poco tarde, pero lo hacemos, que es lo importante. Total, lo podrán ver después en diferido los que no lo ven ahora en vivo. Como decía Ivory, bueno, creo que lo mejor para uno poder saber cuán acertado está es contraponer los resultados con lo que termina sucediendo finalmente, ¿no? O sea, hay grandes expertos con muchos apoyos mediáticos, con muchos recursos, que nos decían que Rusia perdía la guerra, que Rusia... no tenía cómo enfrentar a Ucrania, que los ucranianos se llevan a los rusos por delante, y nosotros tímidamente siempre fuimos desconfiando de saber decir, diciendo, bueno, que se veía claramente que esto no es así, ¿no? Hay una... me da una sensación de... había desde el principio... una visión fallida, no había ninguna forma, no había ninguna circunstancia de que los ucranianos pudieran vencer a los rusos, era demasiado grande la disparidad. Pero bueno, la propaganda es la propaganda,
y las cosas fueron en ese sentido. Me acabo de apagar la computadora, o sea que me dejó sin cámara. Lo voy a matar. Esto es streaming, señores. Marcelo, con esta cara de asombro. No, no ven mi cara de asombro porque me hago en la computadora, por lo tanto no hay imagen mía. Mi pantalla está congelado y ahí quedaste sí. Con cara de asombro. Así que los voy a dejar. Como dice Boni, fue un problema técnico. Exacto, el problema técnico de cuatro patas que tenemos mientras hacemos streaming. La ventana está abierta. Es una noche de estas maravillosas. Media calurosa para mi gusto. Disfrutar un ratito. Así que el gato nuestro considera exactamente lo mismo, ¿no? Y le pareció muy lindo el botoncito azul de encendido y apagado de la computadora y decidió saber qué pasa si él lo pisa. Exacto, pisó el botoncito y ahí desapareciste más, se pisó el botoncito. Y sí, desaparecí porque ahora tengo que se está reiniciando la computadora. Que, por suerte carga bastante rápido, pero bueno, da uno un poquitito de ganas de estrangularlo, ¿no? Exactamente. Dicen, me intimidaron un poco con sus dos mastines feroces, pero más disciplinado que sus dueños para lograr poco. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Eduardo López. Nosotros tenemos un solo mastín feroz. Claro, nosotros que está descansando abajo. Ahí tenemos un mastín tremendo acá, una caña de corso, más bien. Es un mastín, un mastín italiano. Exacto. No. Hoy el día está maravilloso acá, Dulce. Te voy a no, hace sincera. Calor. Para mí, es la noche ideal, esta noche para sentarse y agradecer a Dios esta tierra maravillosa que vive. Pero Dios podía poner un par de grados menos, ¿no? Hasta no, ahora. No, esta persona. Listo, estamos ya de vuelta, si el gato no decide volver a ver qué es lo que pasa. Noche en Argentina, hoy está una noche. No, la voy a matar, no, lo voy a matar, me refería al gato que me pisó la computadora y se fue. Encima es como un suspiro, pisa y sigue largo, y cuando uno reacciona ya no está. Exactamente, y para colmo, ahí volvió, ahí está. Mira, hola a todos, tenía razón que iban a reparar, regalar los helicópteros MI-171E a Ucrania. Muy bien. La noche, con eso termino y dejo a Marcelo nuevamente la historia en la mente. La noche no me digan, perdón, acabo de llegar a mi casa, no me digan que Milei le quiere regalar los tres helicópteros que nos quedan, ¿no? No sé. Es una broma, díganme que es una broma, por favor, no hagan esas cosas, son muy capaces. No puede ser. No, sí, puede ser. Yo ya he perdido mi capacidad de asombro, ya nada me asombra y no me llamaría la atención que esto sea así. Bueno, muy bien, ya lo hizo, dice Josep Paz, sería eso lo que estaban arreglando en la primera reunión con Zelensky. ¿Estás regalando material? ¿Estás regalando la chatarra que tenemos nosotros, en serio? Pero no importa, es nuestra chatarra. No, es que algunos estaban para arreglar. Bueno, Dulce Montoy quiere rock, no quiere hablar. Yo coincido, Dulce, que venga alguien ya a casa, que tenemos una parrillita, una terracita, que venga como la invitación que nos dijeron, con la carne, con los chorizos, con el vinito y con el asado, y hacemos aquel asado, ponemos rock. No de idea, que seguro que vamos a regalar los sables. Sí. Exacto, es terrible, terrible. Bueno, Marce, ahora sí, volvemos a... No, la puedo creer, todavía desconfío de esta información, no puede ser. Carlos, ¿cómo estás? Carlos César Navarro, va a ser muy interesante cuando Putin anexe a Ucrania, la deuda de guerra que adquirió Zelensky será un paga Dios para muchos, seguramente. Y como nosotros, es la misma estrategia que usamos nosotros con la deuda que no... Vas a venir a Buenos Aires, me imagino, ¿no, Netro? Te esperamos acá. Diego también, es muy buena noche para vos también. ¿Están aprovechando los saldos de la Argentina? Exacto, venga, Argentina está barata, así que vengan a visitarnos. Marcelo Ramírez. Bueno, volvamos entonces ahora a la realidad. Yo decía que está bueno contraponer la realidad con lo que uno dice que va a pasar. Entonces ahí en definitiva se da cuenta quién tiene más o menos razón en lo que está planteando, o sea, quién está un poco más acertado. Y nosotros venimos diciendo no va a haber acuerdo de paz. O sea, en un momento va a haber, sí, un acuerdo de paz, pero no en los términos que lo quiere Occidente. El acuerdo de paz que estaban dando los medios hasta hace no mucho tiempo atrás era, bueno,
Finalmente Rusia se va, deja todas las zonas de Ucrania y vamos a negociar a ver qué hacemos con Crimea. No, eso no se va a dar. Y nosotros planteamos, difícilmente Rusia como mínimo se va a quedar con todas las zonas de habla rusa y especialmente con lo que es Odessa para cerrar el paso hacia el Mar Negro de Ucrania y por otro, e impedir un futuro problema, una especie de resurrección ucraniana y por otro lado también de paso unir Transnistria con el resto de Rusia. Bueno, parece que nos estamos quedando un poco corto, ¿no? Yo les cuento una frase que ayer dijo el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Yuri Shvidkin. La anexión de toda Ucrania puede decidirse mediante un referéndum. Es el pueblo ucraniano quien debe tomar esta decisión, ya que el pueblo de Crimea y otras regiones rusas han expresado su voluntad de unirse a Rusia, precisamente, ¿no? Para el presidente del comité, el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, expresar esta opinión significa que el Kremlin tiene grandes planes. Bueno, no hace falta ni siquiera interpretar la frase, o sea, quedó absolutamente claro. O sea, esto no lo está diciendo un ruso perdido, no lo está diciendo, que siempre hay alguien, viste, que habla desde la nostalgia o desde un pretendido patriotismo, lo está diciendo simplemente alguien que es el vicepresidente del Comité de Defensa de lo que es el Parlamento ruso, y él está diciendo que la anexión de toda Ucrania se puede decidir mediante un referéndum. ¿Por qué dijo esto? Hoy va a ser bastante más corto, va a ser más rápido para que entre el programa y no se les haga tan tarde. Chris Murphy, miembro del Senado de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata, por suerte el Partido Demócrata nos permite no meternos en una guerra con los belicosos trumpistas. Seguro cuando nos decían estas pavadas. ¿Cuántas veces uno ha explicado que con los demócratas Estados Unidos había sido mucho más agresivo que con los republicanos? Porque los demócratas, no sé si querían demostrar algo o qué los moviliza a mostrarse tan belicosos. Bueno, este hombre había dicho un par de cositas que ocasionaron esa respuesta de Shvidkin. Murphy dice que Ucrania podría pasar a formar parte de Rusia si Estados Unidos no aprueba el paquete de ayuda adicional a la ex República Socialista Soviética en el 2024. Su comentario, que molestó a los Estados Unidos, se produjo en respuesta, hablando del vicepresidente ruso, de lo que había dicho este Chris Murphy sobre Ucrania, ¿no? Y dijo Shvidkin, es una pena que un senador estadounidense decida sobre Ucrania. Han llevado a Ucrania a un punto de verdadero colapso. Ucrania está esencialmente al borde del abismo. ¿Cuántas veces le hemos dicho, hemos planteado nosotros esta situación? Bueno, ahora se viene clarificando. Fíjense que ambos coinciden en lo mismo. Unos lo dicen porque, bueno, esto va a ser una barbaridad, y otros lo dicen en realidad no como que esto va a ser una barbaridad, sino que esto está bien que sea así, pero en definitiva ambos apuntan a lo mismo. Rusia puede anexar, y los norteamericanos dicen Rusia puede anexar. En definitiva, los dos están diciendo que Rusia puede anexar, y esto parece un prolegómeno de lo que Rusia efectivamente va a hacer, que va a ser anexar a lo que es el territorio actual de Ucrania, ¿no? El medio que publica esto, que en realidad es un medio griego, dice que el peor escenario para Ucrania es continuar la guerra, incluso después de la ocupación total del Donbass, de Zaporizhia y de Gerson.
Ucrania y Occidente en general actúan como que en realidad no habría ningún problema, ¿no? El único problema que ellos tendrían que enfrentar sería simplemente ver cuáles son los términos de Rusia. Tanto es así que inclusive funcionarios ucranianos, lo comentamos en unos programas pasados, reclaman compensaciones a Rusia de cientos de miles de millones de dólares e inclusive el enjuiciamiento a funcionarios de alto rango ruso por la guerra contra Ucrania. Esto es algo que es absolutamente improbable y como tal, al ser absolutamente improbable, la respuesta rusa va a ser la que estamos viendo, ¿no? La que dice este funcionario Shvitkin, que explica que tal vez se podría llegar a hacer y cómo podríamos hacerlo, alguna forma parecida a la que usaron ya en el Donbass, con Zaporizhia y Gerson, cuando anexan estos dos oblas. ¿Qué hace Rusia? Hace un referéndum y votan. Mismo modelo que usaron en Crimea para anexar Ucrania nuevamente en el 2014. Por lo tanto, no parecería muy extraño que, si Ucrania está al borde de un verdadero abismo, como dicen, está enfrentando un colapso total, bueno, ¿por qué no habría de hacerlo en estas circunstancias? Y bueno, finalmente entonces Shvitkin plantea, bueno, es probable que se haga un plebiscito y que Ucrania termine por ser integrado en Rusia. Acuérdense, la pequeña Rusia, la gran Rusia y la Rusia blanca. Ese es el modelo a lo que está yendo Putin como una primera etapa de reunificar lo que fue el Imperio Ruso. Luego irá, seguramente es como quienes ganan las guerras ponen las condiciones, y Rusia está ganando la guerra a la Ucrania, a la OTAN en Ucrania. Rusia probablemente se enfoque también en lo que hay en el norte. Los estados bálticos son profundamente agresivos con Rusia, y es algo que está produciendo una eterna molestia, una constante molestia más bien, en Rusia, y que en algún momento va a ser abordada, todo a su tiempo, podríamos decir. Y difundieron los rusos algunas noticias como que hay muchos prisioneros ucranianos que quieren quedarse en Rusia. ¿Por qué? Aparentemente no quieren pelear, quieren una vida pacífica, incluso si no ven a sus familias durante mucho tiempo. Porque ellos dicen que cuando los devuelvan a Ucrania, lo que van a enfrentar son procesos penales por el cautiverio que sufrieron, los van a acusarse de haberse rendido, haberse pasado sobre el enemigo y demás, y luego los van a volver a enviar al frente. Y entonces los ucranianos ya están un poco cansados de esto, porque inclusive dice que está cambiando su forma de ver el gobierno ucraniano, el gobierno de su propio país. Y lo están empezando a ver como una junta neonazi que está llevando a la destrucción al país. Se calcula que son 35.000 los soldados ucranianos que hoy están cautivos en Rusia, por lo menos eso es lo que dicen las fuentes ucranianas. Un primer paso en este sentido son un batallón que está compuesto exclusivamente por ex soldados ucranianos, ahora soldados que pelean a favor de Rusia. Es un batallón ucraniano que en realidad pelea a favor de Rusia, que es un batallón de voluntarios que se llama Bogdan Melnitsky. Melnitsky es el nombre de unas figuras más destacada de la historia de Rusia y de Ucrania. Se preguntan, ¿por qué los soldados rusos, los soldados ucranianos deciden hacer esto? Bueno, básicamente por lo que decíamos, porque se han cansado de la situación de Ucrania, se han cansado de lo que Occidente preparó para Ucrania, y en definitiva no quieren otra cosa más que terminar con esta guerra. Y la mejor manera de terminar con esta guerra es derrocar la junta que está gobernando Ucrania, presidida por Zelensky. Si Rusia difunde estas noticias, los medios rusos empiezan a circular esto, parecería bastante natural pensar
que esto lo hacen, ¿por qué? Porque están preparando la anexión de Ucrania. No es descabellado pensar esto. Rusia tiene todo en sus manos para hacerlo. Los norteamericanos dicen, van a anexar Ucrania si no mandamos ayuda. Y Rusia simplemente podría hacerlo sin ningún tipo de esfuerzo y con eso garantizaría la seguridad de sus fronteras que venía reclamando, aliviaría la presión sobre Bielorrusia, que hoy se está ejerciendo en forma combinada por Polonia y por Ucrania, podría prepararse para resistir lo que parecería ser el próximo foco de conflicto en esa región del mundo, que podría ser Kaliningrado, donde la OTAN ha concentrado muchas tropas, muchos navíos y hace recurrentes ejercicios militares en el Báltico. La zona del Báltico parece ser la zona donde la OTAN ahora ha decidido generar un nuevo conflicto a medida que es corrida de otras zonas más al sur, como fue primero lo que sucedió en Siria, donde con la idea de una revuelta yihadista poder generar disturbios, insurrecciones en los territorios musulmanes rusos, y luego vemos este mismo proceso que se da en Ucrania, donde también los rusos logran abortar el avance occidental. Una vez que se da esto, bueno, parecería que la OTAN decide que el punto más fuerte ahora para avanzar, y es donde sobre todo la marina occidental, la marina de la OTAN podría tener mayor ventaja, es en el Báltico. Claro que no todos están de acuerdo con esto porque dicen, bueno, que en definitiva los sistemas antibuques ucranianos desde tierra pueden barrer con esa flota en cuestión de minutos porque el espacio es relativamente reducido. Hay una noticia más que viene en el mismo sentido, que dice John Kirby, donde explica que Estados Unidos no puede ofrecer a Ucrania ninguna garantía de asistencia adicional a la luz de la posición del Congreso de los Estados Unidos. Kirby agrega que desafortunadamente no podemos prometer que habrá otra manera de conseguir siquiera un poco de ayuda para Ucrania si el Congreso no aprueba el presupuesto como un paquete. El presidente Biden está dispuesto a hablar con los republicanos, pero no va a dar marcha atrás. Quedan algunas semanas y luego se van a acabar los recursos para Ucrania. Y uno lleva a pensar, ¿realmente Estados Unidos puede hacer esto? Y sí, tiene una explicación, porque en definitiva esto les permitiría decir, no, en realidad nosotros no perdimos una guerra con Rusia. La OTAN lo hubiese ganado, pero fue una decisión política de gente que no entendió la realidad y la OTAN se tiene que retirar y abandonar Ucrania, que va a terminar cayendo, simplemente porque no hay una decisión política real de ir a fondo en este tema. Si no hubiésemos ganado, es exactamente el discurso que se hizo hace casi 50 años atrás, cuando se fueron de Vietnam. La prensa, durante muchos años después que Estados Unidos se retiró, decía, nosotros podíamos haber ganado, pero el problema fue interno, no había una decisión política, las manifestaciones, las cuestiones económicas, los problemas políticos internos, todo eso llevaron a que el verdadero potencial del ejército de Estados Unidos no se hubiese desplegado en Vietnam y por lo tanto se hubiesen tenido que ir. Pero en definitiva esto no lo contabilizaban como una derrota, sino como una retirada por cuestiones políticas. Bueno, este puede ser el mismo modelo que apliquen en Ucrania, porque fíjense que hace ya semanas que venimos diciendo cómo encuentra la forma de irse la OTAN o Estados Unidos en realidad de este lío en que se metió. O sea, hubo un error de cálculo, la guerra en Ucrania ya se perdió. Bueno, bárbaro. Y entonces, ¿cómo vamos? ¿Por dónde vamos? Hay que salir. Salieron de Afganistán hace poquito y acuérdense que trajo una buena repercusión. Pero en Afganistán era casi como una cuestión contingente. Estamos hablando de algo central. Estados Unidos apostó y apostó fuerte durante casi 2 años a que iba a derrotar a Rusia en Ucrania.
pusieron decenas de miles, sino cientos de miles de millones de dólares en conjunto a la OTAN. Tanto es así que se han quedado sin equipos, sin municiones, con escasez de todo, precisamente por apoyar a Ucrania. Y Rusia utilizó, ahora se ve con mucha más claridad, esa política que nosotros veníamos manifestando. Generamos una especie de caldero donde vamos consumiendo los recursos de la OTAN. La OTAN nos ataca a través de los ucranianos, con asesores, con material, y todo esto va generando problemas, no solo en el campo militar, no solo afecta a la OTAN, sino que además está produciendo un desbalance económico en Occidente. Mientras Rusia, ayer contábamos, va a crecer un 3,5% este año, la Unión Europea se empieza a sumar a la recesión, de la misma manera que Estados Unidos ve cómo se va desplomando su tasa de crecimiento interno. Claramente el año que viene va a ser más deficitario. Europa prácticamente no tiene salida sin los recursos que obtenía de Rusia, llevada a una política suicida por consejo de los propios Estados Unidos, que los embarcaron en una política de sanciones absolutamente irreflexiva que perjudicaba más a los europeos que a los propios estadounidenses, ¿no? Parece bastante lógico cuando uno empieza a unir, por eso yo siempre digo que no es tanto de informaciones reservadas, sino de ver cómo interactúan las cosas, ¿no? Cómo se van alineando las cuestiones. Y en este caso, uno va viendo señales. Lo que dice el vicepresidente de la Duma rusa, del Comité de Defensa de la Duma rusa, lo que dice Kirby, las informaciones que van llegando sobre la situación militar, todo apunta en un sentido. Ucrania va a quedar sola, Ucrania se va a terminar desmoronando, ya está desmoronada. Rusia ha juntado cientos de miles de soldados prestos para la acción. Es más, hay informaciones, si ustedes las buscan, están los rusos sacando de los almacenes los MiG-29 modernizados. Obviamente son, como pasó en su momento con los T-72 y hasta los T-55, son aviones que no tienen mucho que hacer al lado de los portentos que hoy fabrica Rusia, pero que sí sirven para operaciones básicas y que suman. Esos MiG-29, que serán luego portadores, seguramente con alguna modificación de un armamento más moderno todavía, está siendo acumulado en bases rusas. O sea, Rusia sigue acumulando material porque algo está pasando, porque para la guerra de Ucrania no tiene sentido seguir. Pero Rusia sigue preparándose para una guerra, ahora apelando al material de reserva que tenía. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, porque parece que es lo lógico, se están preparando para algo mucho mayor y eso no... Un paso es lo de Ucrania, pero después esto va a seguir. Entonces, un acuerdo por Ucrania es difícil que haya, porque en realidad ya Rusia no está reclamando hoy por la cuestión del Donbas. Eso fue en el pasado, eso fue lo que se le ofreció a Zelensky en su momento. Eso es lo que se había acordado con Zelensky hasta que Boris Johnson aterrizó en Kiev y presionó a Ucrania para que eso no se produzca y para que se vaya en otro sentido. Entonces, ¿cómo va a devenir esta situación? Bueno, no lo sabemos bien, pero indudablemente Rusia considera que llegó el momento de garantizar su seguridad y hacer que mínimamente la OTAN retroceda sus fronteras del 97, es decir, salga de Europa Oriental. Eso es lo primero que va a exigir Rusia, pero esto tiene consecuencias, ¿no? Volviendo al caso de Kirby en esa, también agregó que el pueblo ucraniano simplemente no puede permitirse rendirse, ¿no? Europa no puede permitírselo, y nuestros propios intereses de seguridad tampoco pueden permitírselo. Si el Congreso no apoya la solicitud de la Casa Blanca de financiación adicional, el efecto sobre la capacidad de los aliados de Estados Unidos para apoyar a Ucrania podría ser catastrófico. Somos el mayor defensor de la seguridad de Ucrania y de otras
necesidades económicas. Simplemente no podemos desconectarlos. El efecto que esto podría producir en otros países y su capacidad de apoyar a Ucrania podría ser casi catastrófico, un verdadero regalo para el señor Putin. Es lo que nosotros planteamos diciendo por qué Londres presionaba para que siga la guerra, porque Estados Unidos está fracturado, está dudando, se quieren ir y Ucrania se está desmoronando y todo se está yendo al demonio, entonces no hay forma de frenarlo y Kirby casi en una especie de ruego desesperado dice, bueno, ponga la plata. No sabemos exactamente hoy quién está convencido de que esta es la situación de poner la plata o quiénes en realidad quieren esta excusa para salir y desprenderse y decir nosotros no tuvimos nada que ver. Obviamente, para alguien como Trump, esta es una situación ideal porque simplemente va a decir, bueno, nos vamos, arréglense los ucranianos, a los europeos si les molesta, háganse cargo de la situación, nosotros no tenemos nada que ver con esto y nos vamos a nuestro país. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Ahora, entre los demócratas también había dos bandos. Uno, demócratas y los republicanos tradicionales, uno que quería ir a fondo en una guerra que sea nuclear, que lo hemos hablado muchas veces este caso, y después están los otros que son más pragmáticos y en el sentido de que sí, el objetivo es destruir a Rusia y a China, pero no se puede hacer de esta manera, entonces retrocedamos, esperemos, nos reorganizamos y volvemos cuando las condiciones así lo permitan. Y para ir concluyendo, les traigo una noticia más que también es muy interesante. Todo esto, fíjense que es muy difícil encontrarlo en Occidente, ¿no? Parecería como que acá nadie se entiende nada y después uno también comprende por qué Mondino, la canciller argentina, hoy ya sí canciller, y Milei, presidente de la Argentina, no terminan de entender el cuadro de la situación y se creen, como dice Adorni, creo que es vocero, ¿no? Ingresamos al mundo por fin y lo ponen en un abrazo de Zelensky con Milei. Y uno le dice, muchachos, ustedes no entendieron. A Milei se lo quieren sacar, a Zelensky se lo quieren sacar de encima, porque no les sirve. No les sirve, ya fue. Ya fue, es un dolor de cabeza, el problema es mucho mayor y aparte están perdiendo la guerra. Pero bueno, no lo entienden y qué le vamos a hacer. El otro problema, que hablando de la Argentina, fíjense lo ausente que estuvieron todas las grandes potencias. India, esto lo vamos a hacer en el programa que grabamos el miércoles de para Humo y Espejos, vamos a hablar de un poco de esto, ¿no? Las ausencias que hubo. No hubo prácticamente nadie en la asunción de Milei, y grandes países como Turquía, como la India, como China, como Brasil, como Rusia, prácticamente no mandaron nada. Prácticamente no hubo representantes de alto nivel, apenas los embajadores que están acá aburridos son quienes han aterrizado por ahí. Pero bueno, hablando de Turquía, que por eso me vino a la mente esto, les digo una frase. Es seguro que Israel, que tiembla ante un puñado de civiles en Gaza, colapsará cuando se enfrente a un ejército real, a una fuerza real. Esperamos que el gobierno israelí se recupere lo antes posible sin tener que ser conducido a tal situación, destino que sería doloroso. ¿Quién dijo esto? Recep Tayyip Erdogan. Señor Erdogan, que no es muy afecto a las medias tintas y suele endurecerse y actuar, porque no le tiembla el pulso para mandar tropas militares a actuar, le acabo de hacer una advertencia a Israel. Ustedes no se enfrentaron nunca con un ejército de verdad, un ejército real. Ustedes están temblando ante un grupo de civiles en Gaza, que eso más o menos como caracterizó a Gaza. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es el ejército real? El turco. O sea, básicamente está amenazando a Israel. Israel obviamente se vería imposibilitado de enfrentar al ejército turco. Nadie, no estaba en los planes de nadie que un enemigo de Israel iba a ser el ejército turco. Pero bueno, parece que Erdogan ha decidido que tiene el aire para tomar esta posición.
Esto obviamente contraría a los Estados Unidos, pero esta política zigzagueante inclusive firmó algunos acuerdos comerciales con el Reino Unido. Pero bueno, están en esta cuestión en dos puntos opuestos. Y esto es lo que gente como Milei debería entender. La política internacional tiene que ver con los intereses. Y a veces los intereses llevan que uno sea amigo en algo y enemigo en otro. No necesariamente uno tiene que tomar un país en su conjunto como amigo o enemigo. Entonces, como dicen los chinos, no tiene ninguna necesidad para que David con Estados Unidos ponerse enemigo de China, por ejemplo. En el caso de Turquía, está diciendo a Occidente, mire, yo soy parte de la OTAN y todo, pero esto no lo voy a permitir. ¿Por qué Estados Unidos, por qué Washington y por qué Londres son quienes toman las decisiones que se puede hacer? No, nosotros también tomamos nuestras propias decisiones y en esto vamos a ir por este lado. Gran tema, ¿no? Gran tema. Y sigue un poquito, ¿no? Es como para que quede claro a qué se refería. Dijo Erdogan, Israel, por supuesto, tendrá que rendir cuentas, entre otras cosas, preguntándose dónde se va a refugiar Netanyahu. No sé. Ya sé lo que todos están pensando. Los crímenes de guerra que cometió tendrán un lugar especial en su juicio, en un juicio en el futuro próximo. Tarde o temprano serán juzgados por un tribunal de la humanidad. Esto le está diciendo Erdogan a Netanyahu, después de decirle que nunca enfrentaron un ejército de verdad. Hoy los países, y la cosa no se quedó solo con Netanyahu e Israel, los países que le dieron a Netanyahu esta audacia y encubrieron sus crímenes tendrán el mismo destino. Y uno dice, wow, esto es fuerte. Bueno, peor es lo que dijo después. Si Estados Unidos, porque él le puso nombre y apellido, si Estados Unidos y los países europeos no hubieran apoyado a Israel, este gobierno no habría podido actuar tan despiadadamente como está actuando. Su pasado está lleno de atrocidades. Al mismo tiempo, una vez más se volvió contra Occidente, diciendo que los países que le dieron a Netanyahu esta audacia y encubrieron los crímenes tendrán el mismo destino. Si Estados Unidos no hubiera apoyado a Israel, este gobierno no habría podido atacar de esta manera. Es curioso cómo se están dando las cosas, ¿no? Y para que vean que tampoco es en broma esto, fuentes de inteligencia turcas le revelaron a la agencia Anadolu que se han encontrado evidencias necesarias que señalan a que según informes en la prensa internacional, Israel atacará a miembros de Hamas que vivan en Palestina, incluida, fuera de Palestina, incluida Turquía. Cualquier movimiento en esta dirección, advierten los servicios de inteligencia turcos, tendrán graves consecuencias. Como se menciona, como mencionaron en la misma publicación, los servicios turcos recordaron que varios servicios secretos habían intentado en el pasado realizar actividades ilegales en el territorio de la República Turca. Subrayaron que no tolerarán operaciones similares por parte de ningún servicio, refiriéndose al Mossad. Ronen Bar, jefe del Shin Bet, la Agencia de Inteligencia y Seguridad Interna de Israel, dijo en una declaración grabada y luego retransmitida por la emisora estatal israelí Kan, que están decididos a matar a todos los líderes de Hamas en el mundo, incluidos Qatar, Turquía y el Líbano. Va a llevar varios años, pero estamos dispuestos a hacerlo. Ah, no te rías. El Consejo de Ministros nos fijó como objetivo neutralizar a Hamas y estamos decididos a hacerlo. Este es nuestro Múnich. Esto dijo el director de Shin Bet. Shin Bet es el Servicio de Seguridad Interno de Israel, en referencia a lo que van a hacer con Hamas, que tampoco deberíamos asombrarnos, porque esta es la política de Israel. El problema es que se le ha festejado violar fronteras porque era justificado para cazar nazis. El problema de esto lo hemos dicho muchas veces.
No importa cuál es el objetivo, hay pasos que no pueden dar. Ni Israel, ni ningún país. Hay jurisdicciones y reglas que respetar. No se puede ir y cazar objetivos en otro país simplemente por una decisión propia. Porque eso, tarde o temprano, va a traer problemas. Y además, porque eso significa que hay países que creen que su jurisdicción llega a todos lados y les permite actuar universalmente. Pero, sin embargo, esto no se refleja en el sentido inverso. Ahora veamos el cuadro. Rusia quiere anexar Ucrania. Ucrania básicamente está derrotada. Ya cada vez lo dicen más claro. Y salvo Milei, nadie más se le ocurre recibir a Zelensky. Y paralelamente, Turquía advierte a Israel que nunca luchó contra un ejército de verdad y que no solo va a luchar contra un ejército de verdad si sigue en esta posición, sino que además van a rendir cuenta por los crímenes que hicieron. Netanyahu, con nombre y apellido, es el que lo hizo. Eso es lo que a veces no entiende también personajes como Milei cuando señalan a Maduro. Cuando uno habla en estos términos, básicamente está declarando una guerra. O sea, lo que está haciendo Erdogan es haciéndole una advertencia casi bélica a Israel. El problema es que Erdogan lo está haciendo de verdad, porque Erdogan tiene la fuerza militar y tiene las decisiones para hacer estas cosas. Erdogan ha hecho estas cosas, ha hecho montones a lo largo de su gestión. No es el caso de Milei y de la Argentina. Y esto choca con la actitud de Israel de, bueno, vamos a salir a matar a los líderes de Hamas, incluyendo los que están en el Líbano, en Qatar y en Turquía. Y los servicios turcos le dicen, usted ni se les ocurre operar en nuestra tierra. La situación, bueno, como ustedes ven, está muy tenso y creo que de alguna manera, perdón por ser tan recurrente con esto, pero deja una vez más en ridículo el nuevo gobierno argentino, que parece no comprender el lío en que se está metiendo cuando se pone en estas posiciones, ¿no? Yo, desde un canal de YouTube, puedo decir lo que se me da la gana porque es una opinión de alguien sin importancia. Pero un presidente, un canciller de un país, tiene que sopesar lo que diga. Porque si Erdogan lo dice, es porque Erdogan está dispuesto a ir a una guerra. Y yo no creo que esté en la mente, quiero creer por lo menos, que esté en la mente de nuestros dirigentes ir a una guerra. Entonces, está bueno que de alguna manera los líderes occidentales, porque no es solo un fenómeno de Milei, si uno mira las declaraciones de muchos líderes europeos, hay un montón que se han pintado la cara y se han preparado para la lucha. Bueno, parece que esto nunca iba a llegar, pero ya está llegando. Ya está llegando, ya Rusia está empezando a actuar y ahora se está metiendo en la contienda en Turquía y hay muchos países que están agazapados en esto. Y entonces es bueno no tener bravuconadas. Si uno va a entrar a una guerra, piense las cosas de otra manera. Y esto no es cuestión de yo voy, insulto, me abrazo, regalo candelabros y mudo embajadas. Porque estas cosas después terminan mal. Bueno, Marce. Como más corto esta vez, ¿no? Cortísimo. Ah, es cortísimo, pero... ¿Cómo estás? Cáquela, Manuel. Bueno, tengo un montón de preguntas. ¿Por qué saludas en ruso o en uruguayo? Porque nosotros somos así, hablamos en ruso, en español. Pasa el tiempo y no avanzamos del Cáquela. Exacto. Bueno, Marcos Esteban dice que si sucediera eso sería una victoria de todos los pueblos del mundo, el tema de la anexión, ¿no? Claramente que sí sería. Muchísima gente pregunta. Carlos César Navarro. O sea, perdón, ¿se acuerdan cuando hablamos del Esequibo? Bueno, es un poco el problema que tenemos acá. Está haciendo un poquito de punta de lanza a Venezuela en eso. Exactamente. Bien, bueno, escúchame. Ahí Carlos César Navarro dice que están los demócratas de este más vinculados que Trump a la corporación militar industrial. Siempre se dijo en realidad que los republicanos eran los que tenían mejores nexos. Yo hasta el turno del partido creo que eso
es en ambos sectores. Ahora, no sé cuáles son los nexos reales de Trump, pero parecería que son otra cosa. Creo que el objetivo de Trump ni siquiera es bajar el presupuesto militar, por lo menos no en lo inmediato, pero sí reacondicionarlo, reconsiderarlo. Hay 800 bases militares en el mundo que salen un enorme dinero, que se consumen todos los recursos para que después tengan un ejército que ni siquiera puede reclutar soldados. Entonces lo que de alguna manera plantea Trump es: hagamos un ejército en serio, que meta miedo, y nos quedamos en nuestro país. ¿Qué tenemos que ir haciendo nosotros por medio mundo como están haciendo? Bueno, todos sabemos que están haciendo negocios, pero ¿qué es lo que dice Trump? Y a mí que me importan los negocios que están haciendo afuera. O sea, el sector que yo represento, los negocios los tiene Estados Unidos. Entonces, para nosotros no es negocio esto que hacen los fondos de inversiones. Simplemente se vienen todas las empresas acá, producen acá, venden acá, y de pronto acaso exportamos y hacemos una base que nos permite una economía sana. Ese es un poco el planteo de Trump, que obviamente es un planteo que va en contra del globalismo y un gobierno mundial único y demás, porque no es exactamente lo que están planteando. Aparte, Trump, a pesar de su papel súper privatista, está haciendo, porque él es un gran defensor de la iniciativa privada, que eso es lo que confunde Milei, lo está haciendo desde el Estado. Trump en ningún momento está hablando: vamos a disolver el ejército, vamos a dejar en la nada lo que son los Estados Unidos, vamos a desmantelar el Estado. No, esas cosas no las dice Trump. Quizá la parte que lee mal Milei. Hoy leí una nota, vuelvo a insistir, si quieren verlo todo completo, el viernes sale Humo y Espejo, ¿no? A las 8 de la noche. Bueno, lo ven, va a salir por Canal Extra un informe que estamos preparando sobre esto, sobre cómo se vivió, se lo va a hacer Azul, cómo se vivió la llegada de Milei al poder, cómo se ve en realidad desde los principales socios del BRICS, desde cómo se ve esto en la India, cómo se ve en China, cómo se ve en Rusia, obviamente en Brasil es más fácil, los tenemos cerca, pero el resto hay mucha curiosidad sobre lo que está pasando y en general hay una línea coincidente. Fíjense qué están haciendo, porque la verdad nosotros podemos esperar. Llevará tiempo, pero ya hay experiencias históricas. Bolsonaro arrancó igual que Milei y terminó abrazado con Putin. Esta es la visión que se está teniendo afuera de lo que es el BRICS sobre la Argentina. Bien, vamos rapidito, voy a hacer comentarios sobre los comentarios que están buenísimos ahí en el chat. Voy a hacer comentarios sobre los comentarios, muy bien. Marcos Esteban pregunta: ¿puede Zelensky, un acto de desesperación, apelar a algún tipo de teoría de solución? ¿Tiene capacidad? No, definitivamente, por suerte no tiene armas nucleares. Por eso intentaban hacer de alguna manera los atentados contra las centrales nucleares rusas y las propias ucranianas, como la que había en Zaporizhia. Nunca han podido, los rusos tomaron precauciones para que no puedan hacer eso, pero a lo sumo podrán hacer un accidente nuclear que es muy grave, pero está muy lejos de las capacidades que tiene Israel, que tiene 100, 200 bombas nucleares y encima tiene los misiles para lanzarlo y encima tiene submarinos para poder esconderlos de las defensas de otros países. Entonces, en realidad, la situación es bastante, bastante más complicada con Israel que con Ucrania en ese sentido. Muchísimas gracias. De nada. Aurora. Hoy deberíamos estar en el canal Extra a las 22 horas. No puedo decir exactamente el motivo, pero está todo bien con el canal, pero lamentablemente parece que... Problema técnico del canal. Es maravilloso, Iván, y el problema técnico se va a transformar en un meme. Bueno, es un problema técnico. Hubo un problema técnico, no vamos a estar hoy a las 22 en el canal extra, pero está todo bien con el canal. No es un problema general del canal. No es un problema con nosotros. Ya vamos a avisar cuando vamos a estar nuevamente. Gracias, querida Aurora, gracias, querida, por tenerlo en cuenta, ¿no?
Muchas gracias, muy bueno el artículo de Marcelo de Contrainfo. La verdad, muchísimas gracias, Fausto Franco, un genio y mucha paciencia por esperarnos siempre, ¿no? Eduardo López, Marce, Kaliningrado, ¿no sería un punto de inflexión nuclear? Bueno, eso es lo que se empieza a jugar, se juega muy fuerte en Kaliningrado. Rusia, la verdad, eso sería, sí, es un punto que no es negociable para Rusia, menos en estas circunstancias. Todo depende de la tosudez de la OTAN. Por eso, acuérdense que hace mucho tiempo que yo decía que esta guerra en realidad se juega su destino en Washington. Ahí es donde se decide si va a haber guerra o no. Rusia no tiene otras opciones, Rusia se va a defender. La OTAN tiene que decidir si va a cargar contra Rusia ahí donde está, en este caso en Kaliningrado, no. Han hecho movimientos, como decía, de la flota de la OTAN, y se ha visto acciones de Finlandia y otros países de la región que son amenazantes para Rusia, para Kaliningrado y para algunos otros sectores del norte de Rusia, pero bueno, vamos a ver si dan ese paso o no. ¿Qué pasa que estás gesticulando? ¿Con quién estás peleando? Yo te lo diré en privado porque hay mucha gente que ya nos escucha hoy y ya no puede estar ventilando tantas cosas. Omar Villalba dice, dejar una parte sin anexar sería una grieta donde vuelva a colarse la OTAN de nuevo. Claro, sí, es eso precisamente por lo cual nosotros hablamos muchas veces esta historia de van a negociar con la paz y Rusia se queda con los territorios rusoparlantes y Ucrania con el resto, inclusive Polonia se queda con los sectores del oeste. ¿Y cuál es el negocio para Rusia en esto? Tenían un régimen neonazi que estaba al servicio de la OTAN para atacarlos y ahora lo que hacen es correr un par de cientos de kilómetros a la frontera, pero en definitiva lo vuelven a tener. No es tanta la distancia, necesitan mayores distancias de seguridad. Polonia se está armando y compra armas, se está tratando de llevar a Europa detrás de suyo y a la OTAN detrás suyo, y Rusia no le va a regalar el terreno ucraniano. O sea, porque ya quedó establecido que el terreno ucraniano es un terreno donde Rusia va a actuar. Entonces, si Polonia llega a un acuerdo con Ucrania, como decían, entregando armas a cambio de tierras o lo que sea, Rusia no lo va a respetar. Ese es el problema que tiene Occidente en general. Edifica acciones y soluciones a espaldas de Rusia. A espaldas de todos, en realidad. Están tan acostumbrados a decir esto es así que no terminan de entender que si vos perdés una guerra, no puedes obligar al que ganó la guerra a que haga lo que vos querés, porque la perdiste, no la ganaste. Esto les está pasando. Y entonces inventan soluciones para la crisis con Rusia que no son soluciones, que para Rusia están lejos de ser aceptables, porque en realidad están en una guerra por ese motivo. Entonces, ¿cuál es la gracia de haberse metido en una guerra? Haber gastado recursos, haber gastado vidas humanas, haber recibido sanciones, haber reconfigurado su economía, haber ganado la guerra para después terminar cediendo con lo que le dijeron. Eso era un miedo que había en algún momento entre los rusos, que de alguna manera sus propios dirigentes los vendieron, pero parece que no, que claramente esta vez Putin aprendió de las historias del pasado y no es un Gorbachev. Acá van muy claro. Carlos, un abrazo, esperamos vernos pronto. Acá tenemos para... ¿Qué te discriminamos, mi vida? No te discriminamos nada. Si vos no hiciste algo para que yo vea, no discriminamos a nada, maldito Sam. Así que no te vimos. Sam, maldito Sam. De Samuel. Manuel Méndez, ¿no estuviste, Manuel, que estás preguntando si tocaste el tema de los misiles rusos en Cuba, Nicaragua y Venezuela? No, ni siquiera sabemos qué misiles hay realmente. Esperemos que no lo sepamos nunca, porque probablemente si lo sabemos es porque la cosa está brava en serio. Todo el mundo sospecha que Rusia ha posicionado, sí, cada vez más misiles, pero como ahora Rusia además tiene una ventaja tecnológica que empieza a poner en cuestionamiento los preceptos anteriores
de la guerra. Hoy uno tiene misiles hipersónicos que le permite un alcance en una fracción del tiempo que antes era necesario, lo cual impide que se puedan gestionar bien tanto la defensa como un posible contraataque. Y por otro lado, Rusia tiene misiles con capacidades extraordinarias, como es el Burevestnik, por ejemplo. Entonces, dadas estas cuestiones, todo empieza a ser cada vez más relativo, y no lo va a decir Rusia. O sea, no puede decir en Ucrania tenemos, emplazamos tal tipo de misiles, porque eso va a generar una situación incómoda con Estados Unidos y de tensión. Por lo tanto, lo más probable que nosotros veamos es un es una especie de rumor, a veces generado a propósito, pero no mucho más que eso. Llegó el Bastín asesino, uno de los dos Bastines. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con Transnistria? Pregunta. Hola, ¿qué pasó? Yo creo que Transnistria probablemente va a incorporarse a toda esta nueva Rusia que se está haciendo, y por lo menos va a ser con el sur de Ucrania. Hoy estábamos analizando la posibilidad de que sea todo Ucrania. Imagínense, si da todo eso, Transnistria, por supuesto que va a reforzar. Se van a cambiar las reglas del juego. Nosotros vamos a ver si esto se mantiene en esta línea, como países hoy hostiles, como Moldavia, como en Rumania, van a ir bajando su agresividad y se van a ir acomodando a los nuevos tiempos. Se irán cambiando las dirigencias que son totalmente pro-occidentales, se pondrán dirigencias que son más cercanas a Rusia. Esto es, bueno, es un poco algo que es básico, que funciona así y que se entiende en cualquier parte del mundo, menos acá. Dos preguntitas. No se te ocurra más, pasar por ahí. ¿Desaparecerá Israel a favor de Nueva Palestina? Yo creo que si Israel no consigue rápidamente poner en caja a Netanyahu, está complicado porque fíjense que todo el mundo hablaba de cómo va a arrasar. Sí, va a arrasar Gaza, la superficie, pero la cosa va a estar muy complicada con el tema de los túneles. O sea, básicamente Israel ya está casi, podríamos decir, controlando la mayor parte de Gaza entera, norte, sur, qué sé yo. Pero por otro lado, con el tema de los túneles, fíjense ese video de una rendición de, ¿cuántos serían? 50, 100 miembros de Hamas que deponían las armas y estaban en ropa interior y que se habló y se criticó. Bueno, ahora resulta, publicó un medio, ¿de dónde era? Un medio de la India. Consiguió un video, yo lo subí en Twitter, si lo quieren ver, un video donde es la misma grabación, se ve, pero invertida. Es decir, hay un señor entrado en kilos que viene con un fusil en una mano y no me acuerdo si un cuchillo o qué en la otra. Pero después hay un segundo video, exactamente igual al anterior, con el fusil que estaba en la mano derecha en la izquierda, o al revés, no me acuerdo qué mano estaba, ¿no? Se volvió a grabar el video y cometieron el error de agarrarlo distinto. Y el video alguien lo filtró. Era otra toma. Sí, por eso, porque no habían quedado conforme con una toma, hicieron dos por las dudas y se filtró la toma. E inclusive cuando hacen zooms, algunos que están atrás de donde sale este hombre, se los ve con papeles, todos con unos papelitos blancos así en la mano, que daría la sensación que estaban mirando instrucciones. ¿A qué se asemeja eso? A lo que nosotros vimos en muchas oportunidades, desde la caída de Gaddafi, cuando en Qatar armaron una escenografía para mostrar cómo caía el gobierno y desalentar, como también esto lo vimos ya más cercano en el tiempo en Bucha y en otras ciudades ucranianas, donde la acción terminó siendo generada por actores. En una puesta en escena, acuérdense dónde fue, en Mariupol, lo de las embarazadas que bajaban y que después resultó que bajaban en un bombardeo y que resultó que se reconoció a la embarazada que bajaba
escapando del bombardeo por unas escaleras, y resultó que era una bloguera ucraniana muy conocida, que después la bloguera terminó diciendo que en realidad había sido una actuación. Claro, en Occidente se olvidan de la segunda parte, te ponen hasta el cansancio, la mujer embarazada, porque habían los rusos bombardeado una maternidad, un hospital materno-infantil, creo que era, y lo que se olvidan de después de mostrarte es que, bueno, que después aparecieron evidencias de que esa mujer en realidad era alguien que estaba actuando y que esto había sido toda una escena falsa. Toda esa parte no la dieron, toda esa parte se perdió, desapareció, a la gente no se la explica, y eso también de alguna manera es lo que es la explicación que hay para que haya tantos desprevenidos con el perfil de la banderita ucraniana y vivando a Zelensky en Plaza de Mayo como si Zelensky hubiese sido un héroe liberador de Ucrania, cuando en realidad este hombre tendría que dar cuentas por las atrocidades que ha cometido su gente. Claro que sí. Más la última pregunta. Sí. Jorge Kelman. No volví a escuchar sobre el corredor Zivalki. ¿Así abierto? Zivalki. El corredor. Acá dice Zivalki. Zivalki. Bueno. El corredor Zivalki, en principio no ha habido más novedades, lo cual presumo que sí que está abierto, pero el problema del corredor Zivalki es que en caso de una de un enfrentamiento con la OTAN, básicamente va a ser el primer territorio en disputa. Por un lado, la OTAN va a intentar controlarlo, porque es la única vía de asistencia terrestre a los países del norte de Europa, los países bálticos, y si no lo tendrían que hacer por mar, y sus buques van a ser presa de los sistemas antibuques rusos. Y por otro lado, para Rusia es clave para sostener la defensa de Kaliningrado, que si no quedaría aislada ante un enemigo que la rodea. Por lo tanto, eso es una zona súper caliente y que va a ser donde van a confrontar inmediatamente. Y Bielorrusia, inclusive, ya hace un tiempo atrás se había preparado para, bueno, actuar para garantizar ese corredor. Bueno, Caronte me está quejando, está tan prolijito que una de las preguntas que acabo de ver se la voy a hacer, porque la otra no la vi, Caronte, perdón. Y está prolija porque dice, pregunta, si Ucrania se anexa a Rusia, la frontera sur será un resguardo para Putin, pero si se perdió el norte con Finlandia, cambio de torres y tema resuelto, la OTAN aceptará algo así como... No, es que Rusia no va a permitir, ya que la OTAN siga determinando esas cuestiones. La OTAN se enfrentó con Rusia en Ucrania, perdió Ucrania, Rusia le va a decir, bueno, todos estos países que están acá, tal vez negociemos que sea neutral, si no, vuelven a ser rusos. Eso es lo que va a pasar con Estonia, con Letonia, con Lituania, con Finlandia, esos países que hoy tienen, pero que inclusive habría que ver hasta dónde las sociedades, porque lo que tienen son dirigentes súper agresivos, muy antirrusos, que la verdad están cansando bastante al Kremlin, porque en realidad prohíben hablar, las cosas que decíamos de Ucrania están pasando ahí sin que nadie las mencione, prohíben a los rusos hablar su idioma, prohíben practicar su culto, los persiguen por ser rusos, no les dan documentos, hay una serie de cosas que acompañan la retórica belicista contra Rusia de países que Rusia, podríamos decir, estornuda y los borra del mapa, lo cual lo hace incomprensible, excepto porque están mandados por la OTAN diciéndole hay que hacer esto, nosotros apoyamos. Bueno, eso pasó con Zelensky y así está terminando Zelensky. Así que yo les aconsejaría a los líderes de todos estos países que empiecen a pensar lo que están haciendo, porque se van a quedar sin los guardaespaldas de la OTAN, porque los Estados Unidos en cualquier momento se van, y todavía no sabemos qué va a pasar con las elecciones, porque finalmente si gana Trump, si no le roban las elecciones, va a ganar por muerte, eso es evidente. Se va a quedar sin la OTAN, se va a quedar sin el apoyo de Estados Unidos para esto, pues si Trump se quería ir en su presidencia cuando todavía las cosas estaban más o menos tranquilas, ahora él lo dice, en 24 horas yo resuelvo la crisis de Ucrania. ¿Cuál va a ser la resolución? Es, me voy, arréglense ustedes, o sea, Putin, yo me voy, toda esta zona a mí no me interesa, haz lo que quieras, arreglate con los
con los países bálticos, con Finlandia, arreglate con Noruega, todos esos países que te están volviendo locos, es un problema de ellos, yo me voy, listo. Por eso yo les digo, tengan cuidado, porque este es el futuro bastante probable que venga. Tal vez, y no lo podemos asegurar, apoye de alguna manera al Reino Unido. Entonces, gobiernos como el español deberían estar viendo lo que pasa y empezar a corregir el rumbo antes que la cosa sea tarde. Porque los rusos, si no tienen el apoyo de Estados Unidos, va a pasar lo que dijo Kirby, van a avanzar. Porque esto es el ABC de la política. Y si tienen el apoyo de los Estados Unidos, van a ir a una guerra. Pero va a terminar pasando porque Rusia dijo, bueno, se acabó, intentaron destruirme, no pudieron, ahora yo tengo la iniciativa, ustedes están débiles. No va a hacer Rusia una pausa para permitir que este occidente belicoso se le vuelva a poner de pie, se vuelva a armar y vuelva a generar producción militar y capacidades militares como para ser una amenaza para Rusia. ¿Quién haría eso? ¿Quién, una vez que volteó a su enemigo, lo dejaría levantarse de vuelta para pelear? Eso pasa en las películas, en la calle de verdad, cuando el tipo se cayó le pisan la cabeza. Bueno, eso es lo que va a pasar. Están buenísimas las preguntas, pero la tengo que cortar en algún momento. Vamos a la de Gildardo Guerrero, que dice, Marcelo, ¿hasta dónde pensás que Rusia va a tomar territorio? ¿Y qué opinás de otro frente que se puede abrir entre China y Filipinas con los choques de sus armadas? Rusia va a avanzar mínimo en todo lo que es Europa Oriental. Cuestión de tiempo, pero son las zonas que Rusia considera parte de su seguridad. Rusia puede no decir yo voy a tomar Polonia o voy a tomar Rumania, lo que sí va a exigir es que sean neutrales y que salgan de la OTAN. Volver a lo, por lo menos, lo mínimo es hasta el 97, donde había habido un par de entradas, pero poco. No la entrada masiva que se dio después en la OTAN. Probablemente vayan más allá de eso e intenten llevar las fronteras hasta lo que era la primer frontera entre la OTAN y lo que era la cortina de hierro, los estados socialistas. Pero por supuesto, si Rusia consigue hacer todo eso, es porque se derrumbó Occidente. Y cuando se derrumbó Occidente va a pasar lo mismo que pasó, pero en el sentido opuesto. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, lo que arreglaron, la OTAN siguió avanzando y se iba a llevar puesta a Rusia, si no fuera porque Rusia generó una respuesta con Putin. Pero si no hubiera estado Putin y su gente, Rusia estaría hoy desaparecida. Bueno, cuando pase lo mismo, esto se va a invertir desde el otro lado. Ya es verdad que hay voces en Rusia que dicen, che, ¿y Alaska? ¿Qué hacemos con Alaska? Porque Alaska era nuestra. Se la mal vendieron, creo que por 8 millones de dólares a los Estados Unidos, pero ahora no recuerdo bien, tendría que volver a refrescar mi memoria, pero yo creo que había un problema ahí sobre que Rusia en realidad la había vendido porque estaba amenazada, no la podía defender, y creo que eran los británicos, no recuerdo bien cómo era la historia, que se estaban por quedar con esos territorios, entonces la única solución en su enfrentamiento con lo que era en ese momento la gran potencia era cederse a Estados Unidos. Terminaron alimentando a un monstruo que jugó medio a dos puntas, ¿no? Pero esto se lo debo, voy a repasar esa parte de la historia porque la verdad es mucho que, bien, que no bien, lo repaso. Bien la pregunta, gracias por ponernos el tema. La segunda de Caronte, ¿qué tanta presión de Lloyd Austin puede ser efectiva al Senado de Estados Unidos al decirle que si no largan la plata irían sus hijos, hermanos, a pelear en Ucrania? Sí, bueno, eso fue básicamente... Tengo que adivinar lo que escribe, ¿no? No me digan que no estoy buena en esto, ¿eh? Yo creo que básicamente fue, sí, una amenaza, pero es como todo, las amenazas tienen efecto cuando vos tenés la capacidad de cumplirlas. Lo que no sabemos es hasta dónde realmente están en condiciones de hacer eso. Porque en realidad les queda un año de guerra y después van a perder las elecciones. Vuelvo a insistir, ¿hasta dónde van a ir? Bueno, ahí es un poco más... Perdón, se me cerró todo. Estás en el aire, te estamos viendo, ¿sí? Estás muy bonito. Se cerró todo, por eso. Ah,
me llama mucho la atención. Pero estás online, ¿eh? No te preocupes. Sí, bueno, estoy online, sigo online, pero bueno. Lo que puede hacer Austin es, yo creo que es un poco relativo, porque cuando vos ves que estás por perder las elecciones, cuando vos ves que hay una milicia armada a tu favor, cuando vos ves todo ese tipo de cosas, y uno se pregunta si realmente tiene fuerza Austin y su gente para poder presionar de esa manera a quienes empiezan a estar cada vez más fuertes. Yo creo que es una bravuconada. Como yo decía hace un año atrás, que estábamos cada vez más cerca de la guerra nuclear, me da la sensación que estamos alejándonos. Porque se está volcando la balanza para Rusia, porque la guerra, acuérdense, el desafío que siempre decía era, Rusia tiene que desarmar la bomba como en las películas, cortando los cablecitos de forma que no le estalle. Y Rusia lo viene haciendo muy bien, y le quedan pocos cables para cortar. Después en algún momento no va a tener sentido una guerra, porque si sacan a este grupo de locos que están gobernando Estados Unidos, el estadounidense común no va a tener la intención de inmolarse. Por eso hay un problema en Medio Oriente con el tema de Israel. Entonces, es un foco. Pero si se puede controlar esto, va cada vez perdiendo más espacio. O sea, van a ir por Taiwán. Los taiwaneses tampoco tienen demasiado interés en chocar con China. ¿Qué van a hacer? ¿Van a atacar en el norte a Rusia? ¿Y cómo empiezas a convencer? Porque normalmente uno tiene que generar una masa crítica. Sea quien sea, cuando se toma una decisión de vamos a hacer un ataque nuclear, vos tenés que tener un apoyo relativo, porque si no, nadie te va a terminar obedeciendo. Y ese es el problema que está hoy el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que hay muchos ahí adentro que con muchísimo gusto harían una guerra contra Rusia. Nuclear. Ahora, ¿pueden hacer una guerra contra Rusia? Y parece muy difícil, porque Rusia no les está dando razones, y aquellos que tienen que apretar el botoncito efectivamente, tampoco son idiotas, están dando cuenta de lo que está pasando, hay una tensión. Tampoco es que guían robots que obedecen a ciegas lo que les dicen. Obedecen, pero bueno, cada vez van preguntándose más, che, pero esto está bien lo que estamos haciendo, acá nos van a llevar puesto a nosotros. Entonces me da la sensación que estamos entrando en esa fase donde se empieza a resquebrajar internamente Occidente. Todavía falta un poco más. Todavía falta que llegue al poder alguien en Estados Unidos que quiera desactivar esto. O que definitivamente Estados Unidos se fracture y los sectores sean lo suficientemente débiles como para no poder ser amenazantes. Claro que hay todavía muchas armas nucleares y pueden tener una reacción. Pero, esto habría que estudiarlo un poco más en profundidad, ¿no? Pero a primera vista yo diría, las armas nucleares más peligrosas de Estados Unidos son las que están en submarinos. Si hay una guerra civil, yo no creo que ningún comandante de un submarino se dedique a andar atacando nuclearmente a Rusia o a China. Me da la sensación que esa gente sí es mucho más profesional y se mantendría al margen. Los bombarderos estratégicos más o menos estamos en la misma situación, porque inclusive los propios sistemas de alerta rusos podrían llegar a desactivarlos. Y los misiles en tierra no son una amenaza para Rusia. Sinceramente, los misiles nucleares estadounidenses en tierra podrían ser destruidos, la mayoría probablemente de los pocos que despeguen, destruidos en vuelo por los sistemas rusos. Acá lo más peligroso de toda esta historia son los submarinos, que probablemente no se sumen a esto si el problema es que se da una anarquía. Porque el miedo a veces se da una anarquía, cualquier loco queda a cargo de una división de misiles y hace un desastre. Rusia tendría herramientas como para controlar esos misiles que estén en tierra, que son los únicos que podían quedar al alcance de este tipo de gente. Pero después, los submarinos no quedarían al alcance de este tipo de gente. Y en el caso de los bombarderos, probablemente tampoco. Costaría entender, puede haber algún loco que intente pilotear un, pero vuelvo a insistir, Rusia tiene herramientas como para enfrentar eso. Lo más grave en este caso son los submarinos nucleares, que son difíciles de detectar, y un submarino puede ser un verdadero desastre. Y ese sí genera una respuesta nuclear. Pero
daría la sensación que esa gente, como es profesional, no se vería involucrada en una cuestión interna donde cualquier loquito tome el poder. Es medio, no sé si claro o quedó más confuso que antes, porque yo creo que ahora parecería que se va alejando un poco la cuestión de la guerra nuclear. Le tengo en ese sentido más miedo a Israel que inicie el conflicto con un ataque nuclear a Irán o a Turquía, por ejemplo, y después de eso, bueno, la cosa se salga de las manos. Por ello, aquellos que quieren una guerra nuclear están tratando de acelerar y están tratando de presentar los hechos consumados al resto. Bueno, muy bien. Para aquellos que no adivinaron, Julián Muñoz, ¿cómo estás? Él dice, ¿cómo recuperará Estados Unidos todo el dinero invertido en la guerra cuando finalmente Rusia se imponga? Chicos, hay muchas preguntas. Hasta TV Cultura, gracias Netro. Lo respondemos cortito. El dinero no es lo importante ahora. El dinero es una herramienta para el poder. Acá la lucha es por el poder. Si pierden el poder, no van a recuperarlo nunca. Es más, probablemente terminen enjuiciados o terminen muertos. Esto es medio así. O sea, cuando vos haces una guerra y perdés la guerra, después vas a tener las consecuencias. Ellos iniciaron una guerra, bueno, van a pagar las consecuencias. Por eso quieren escalarla. Pero bueno, no todos están en esa circunstancia. Eso es un problema de los accionistas de Raytheon, los gerentes de Raytheon, de los CEOs de las corporaciones. El norteamericano medio no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, Netro, muchísimas gracias. Sí, hoy le hicieron gastar saliva a Marcia. Netro hizo una pregunta muy interesante, la quiero poner en pantalla porque no la vi antes. Está en ACTV Cultura, entren allá. Y Bonnie tiene favoritos, eso se va dando cuenta. Sí. No, o favoritas. Todos son mis favoritos, todos ustedes son. Porque algunos les pone la pregunta y las busca, y yo, y a otros les escribí, claro que no te entiendo. La busco y no la encuentro, pero debería aparecerme acá, pero no la encuentro, pero te la voy a hacer. A mí me gusta todo este tipo de preguntas, porque te obligan a pensar y a buscar conexiones. Viste, ustedes hacen pensar a Marce. Dice, si Israel es sometido, ¿cuál será el efecto en Estados Unidos y sobre todo cuál sería su política con América Latina? Gracias, Netro, es muy inteligente tu pregunta. ¿De Estados Unidos o de Israel? Si Israel es sometido, ¿cuál será el efecto en Estados Unidos y sobre todo cuál sería su política en América Latina? Si Israel es sometido, yo creo que en Estados Unidos lo que se desinflaría mucho sería el lobby israelí que hay hoy, y de alguna manera implicaría repercusiones en lo que es el cristianismo sionista y ese tipo de cosas. Y en América Latina en general tiene muy poca incidencia, excepto en países como la Argentina, donde sí realmente hay una incidencia importante, pero bueno, si es sometido, imagínense que la embajada y las organizaciones perderían relevancia y no estarían en las mismas condiciones de marcarle los pasos a los gobiernos como vienen haciendo desde hace muchas décadas. Bueno, muy bien. Hasta acá llegó el programa de hoy. No se cansó, Moren, tiene hambre y a cenar. No, ya, Moren está haciendo la cena, por suerte. No me digas que dijeron que vos ibas a hacer la cena. No, jamás se me hubieran dicho esto. Así que, no, que dijeron acá. No, los quiero a todos, claro que sí. Los quiero a todos y cada uno de ustedes. ¿Quién? Yo digo. Flojitos ustedes, ¿no adivinaron que tienen de especial la remera de Marce? Flojitos. Van a marzo, ya estamos en diciembre, van a marzo, pero les voy a mostrar algo, una pista, a ver qué me dicen, ¿eh? Me vas a tener que hacer zoom sobre el escudo. Qué viejo es eso.
Muy bien. Es una pista de museo. Sí, bien. No, no hace tanto. ¿Eh? Vieron que sí, está, tiene varios años. Sí. Viste que están ahí la licenciada Ramírez, Morena, estamos todos. Así que bueno. qué familia, así somos nosotros. Así que bueno. Así que yo les invito muy amablemente que vengan a entrenarse para el quedado con nosotros. Si no, lo vamos a ir a buscar. Los vamos a ir a buscar. Nosotros estamos los miércoles y los viernes de 20 a 21 horas en el Club Vélez Arfiel Norte, Carrasco, 121 Floresta. Así que ya están avisados. Vengan, sí, estaba azul, estaba morena también. Vengan a entrenar. Estaba azul, sí, azul, morena, Marce. Yo voy a mostrarles en el videito cuál era la licenciada Azul Selene, que me va a matar después, pero bueno, déjame esta, vamos a ver ahí, que voy a parar justito. Ahí está. Mire, ahí en esta toma está morena, la de rojo, que está ahí, y bueno, en la próxima va a aparecer azul, ustedes la van a identificar con los rulitos. Ahí voy a parar con este, un segundo que la muestra, que quiero mostrar a azul, en acción acá. Un segundo que ya me aprendí. Bueno. Está haciendo ver todo el video. Bueno, no importa, pero si quieren está video, ahí. Voy a poner el enlace para quien quiera ver. Es una entrevista que hice a Marce. Sí, hace un montón. Hace 4 o 5 años. Así que véanla y vengan a entrenar. Así que vengan a entrenar con nosotros. 2 veces por semana les va a venir bien, ¿no? Así que nada de esto, ¿eh? No soy la que pega más fuerte, me gana siempre más, ¿eh? Ahí, por eso no nos peleamos en casa, lo pasamos ahí. Así que bueno, muy muy bien, ¿eh? Es nada mejor que un arte marcial tradicional para mantener ese equilibrio físico, mental y espiritual. Así que de verdad una invitación a todos y cada uno de ustedes, los que están cerquita, los que no están tan cerquita, como decía el gran maestro, muchas veces el alumno que está lejos valora más que el que está en la esquina, ¿no? Porque hace un gran esfuerzo para venir con sus profesores y maestros. Así que vamos a... Pueden usar esta imagen para arrancar el programa. No des idea, Manuela. Vamos a buscar así. Hay que hacer programas nuevos. Así que, bueno... muchísimas gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes por el apoyo, por estar con nosotros acá. La invitación va en serio, Sipal Kido, un arte marcial tradicional coreano, y bueno, están todos invitados, ¿no? Así que... Y no son dos serpientes, son dos dragones. Sí, son dos dragones, los muestra el escudo, no sé si más... Hacen un zoom. Bueno, yo hago el zoom, voy a hacer el zoom en la remera de Marce. No me da, a ver, tengo que aflojar la cámara. Ahí está. A ver cómo va mi camarógrafo. Ahí está camarógrafo, muy bien. Sí, pálido, el puño y los dos dragones. Así que impecable, Marce. Muy bien. Así que bueno, invitados a venir a entrenar, sí, pálido, con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, que descansen, mañana ya estamos en la lucha nuevamente con el coronel Carlos Pisolito a las 17 horas y Francisco Uribe seguimos, ¿eh? Muchísimas gracias nuevamente, cuídense mucho, se los quiere por acá y nos estamos viendo muy pronto.